Hola, ¿qué tal amigos de Los Hijos del Vecino? Bienvenidos a un programa más aquí en Televisión Universitaria. Ya estábamos comenzando el programa con un buen ritmo, ritmo nacional. Ellos son La Poncho, que viene desde La Llacta, desde Cochabamba, con este video que titula Imparable. Un video que va a estar viendo durante toda la semana. Y bueno, pues el día viernes estaremos hablando con ellos desde Cochabamba. Y como siempre, Los Hijos del Vecino apoyando la producción musical nacional. Hoy tendremos un programa bastante variado en cuanto a temas a tocar. Vamos a comenzar con una entrevista bastante divertida, especialmente para la gente amante del cine, porque se ha inaugurado recientemente el primer autocinema aquí en la ciudad de La Paz, en Alto Seguencoma. Vamos a estar hablando con los responsables de esto, que te van a hacer una invitación importante. También vamos a estar hablando con un fisioterapeuta que se ha dedicado a apoyar muchísimo a los pacientes que sufren de COVID-19 y a la gente que se ha recuperado del COVID-19, que de hecho tienen problemas pulmonares. Ellos nos van a hablar un poquito al respecto de esta fisioterapia que ayuda bastante a los pacientes que han sufrido y sufren del COVID. Y para terminar el programa también estaremos hablando con la contraparte del caso Kushner-Aramayo, porque nos visita al programa la mamá de Andrea. Estábamos hablando con la señora Helen Álvarez, quien nos estará contando la versión, en este caso, que viene de parte de ellos. ¿Qué tal si comenzamos con esto que es Los Hijos del Vecino? El tiempo es nuestro. Es momento de comenzar con Los Hijos del Vecino y recibir a la primera invitada de la tarde. Ella es Carola Antesana, de Box Autocine. Ella es una de las inversionistas de este proyecto que realmente a los paseños tiene locos en estos días. Carola, bienvenida a Los Hijos del Vecino. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas tardes. Y bueno, agradecer también a toda la familia de Televisión Universitaria por la invitación. Y bueno, estamos aquí para charlar un poco sobre el autocine. Así es, tenemos algunas preguntitas que queremos nos respondas para que la gente que vive sobre todo en la ciudad de La Paz esté al tanto de este proyecto, que sin duda alguna se ha convertido en una excelente alternativa en estos meses de cuarentena que restan todavía. Carola, comencemos por cómo nace la idea para hacer un autocine en la ciudad de La Paz. Bueno, te comento que nosotros el año pasado hemos hecho ya la primera experiencia del autocine en el Parque Urbano Central. Hemos proyectado dos películas, una nacional y una internacional, y bueno, en julio del año pasado, y quisimos hacerlo repetitivamente, pero es un proyecto pues que hay que armarlo con paciencia, con calma, y justo nos vinieron los problemas de octubre, tuvimos que suspenderlo porque íbamos a iniciar justamente octubre, Halloween. Noviembre y diciembre iba a ser temas de Navidad, pero justo nos vinieron los problemas sociales que hubo de las elecciones, entonces tuvimos que postergarlo y empezamos a arrancar, queríamos arrancar en febrero de este año y se nos viene la pandemia, ¿no? Entonces es un proyecto que no nace por la pandemia, este proyecto nace porque ya vimos, hicimos la experiencia el año pasado y pues es una alternativa no solamente maravillosa en el sentido de que no tienes el contacto con otras personas, sino vivir la experiencia de una película dentro de tu auto es maravilloso, ¿no? Bien, entonces ya respondiste a la segunda pregunta que nos teníamos, que si era un proyecto dirigido a hacer alternativa dentro de lo que era la cuarentena, pero no tiene nada que ver con la cuarentena, pero bueno, cae bien en la cuarentena en estos días, ¿no? Sin duda alguna. Claro, evidentemente el tema de la bioseguridad y del miedo que aún tiene la gente todavía de tener contacto con otras personas nos ha ayudado mucho también en impulsar aún más el proyecto, porque realmente tú vas ahí al cine con tu familia o con la gente que tú te sientes seguro, ¿no? No tienes contacto directo con nadie,
estás en tu auto. Es más, hasta todo lo que tenemos, un candy box, que es donde tenemos pipocas, golosinas y refrescos. El staff del autocine te lleva hasta tu auto, tú no tienes la necesidad de bajarte y solamente para ir al baño, ¿no? Porque también son dentro de las políticas de bioseguridad, la gente no puede estar andando fuera del auto, ¿no? Muy bien, Carola, ¿y qué días son las funciones? Tenemos entendido que esto ya arrancó justamente el pasado jueves, ¿verdad? ¿Qué días son las funciones? Perdón, hemos arrancado día viernes con una inauguración así con algunas personas, hemos arrancado con gris brillantina. Pero nuestros días de función es jueves, viernes, sábado, domingo. El jueves y viernes empezamos en la tarde a partir de las 2:30 hasta las 7:30. Tenemos dos funciones, ¿no? Una que más o menos es de 2:30 a 4:30 y la otra empieza hasta las 7:30, precisamente por los horarios de restricción que todavía rigen en nuestra ciudad. Y el sábado y domingo tenemos también la restricción hasta las 4 de la tarde, entonces empezamos a las 10 de la mañana. Cosa que la gente pueda ir a ver la película, irse a almorzar y los que quieran puedan retornar en despuesito de almuerzo, ¿no? Bueno, esos son nuestros horarios de función. Mientras tanto, estamos esperando que ya el alcalde levante el tema de la cuarentena para ponerlo ya en la tarde, tarde, seminoche, ¿no? Porque lo más lindo es ver en la noche, ¿no? En la noche es espectacular, ¿no? Claro que sí. Y para que la gente tome en cuenta, Carola, ¿cuántos vehículos entran más o menos en todo lo que es el espacio que ustedes han habilitado? Hemos proyectado más o menos para 100 vehículos. Perfecto. 100 vehículos, tiene una capacidad de 100 vehículos cómodamente. Y además hemos hecho un diseño tan estratégico que ningún auto se tapa con el otro, ¿no? Entonces, además la pantalla está... Sí, las pantallas, como la pantalla está tan arriba también... Y es grande, es una pantalla que mide 100 metros cuadrados, ¿no? Entonces, en ningún auto se tapa con ningún auto, puedes estar de cualquier lado y ves perfectamente. E incluso nosotros el año pasado, cuando hemos hecho toda la metodología de ver cómo se veía la pantalla, los que están más atrás son los que ven mejor. Sí, ¿no? Sí, por los píxeles en realidad también, ¿no? Exactamente, ves la imagen nitidísima, además que es una pantalla LED de última generación, entonces como que ves la televisión en tu cuarto, tal cual, ¿no? Buenísimo. Bueno, algo que no he escuchado mucho, ¿qué restricciones hay en cuanto a vehículos, los que son muy grandes, muy pequeños, qué restricciones hay en cuanto a vehículos, Carola? Mira, más que restricción en vehículos es restricción de gente, solamente podemos admitir 4 personas, ¿no? Por vehículo. Lo que hemos hecho un diseño, como te decía, donde los sedans y los hatchbacks, que son los más chiquititos, van generalmente al medio, los autos grandes van en las laterales o atrás, ¿no? Entonces, no hay restricción, obviamente no pueden entrar buses, ¿no? Incluso un minibús así, el convencional, que es para 12, 15 personas, 16, tampoco, ¿no? Podrían entrar los minibús más chiquititos, pero restricción como tal para autos no hay, ¿no? Maravilloso. Bueno, ¿el precio de las entradas, Carol? Bueno, el precio de las entradas nosotros estamos dando 80 bolivianos para 2 personas y el adicional 20 bolivianos, ¿no? Entonces, si son 3 personas sería 10 bolivianos, perdón, sería 90 bolivianos, pero si van 4 personas es 100 bolivianos. Que ese sería un vehículo, ¿no? Exactamente. Así es, Carola. Bueno, pues, Carola, te dejo las cámaras de televisión universitaria para que tú invites a la población paseña y como ya hay viajes interdepartamentales, podrías también invitar a la gente que ve el canal por la app, por el cable, para que cuando lleguen a la ciudad de La Paz, estén en los días de fin de semana, se den una vueltita por el autocine. Así es, Leonardo, mil gracias. Bueno, queremos invitar a toda la población a que vayan al autocinema de Vox para vivir una experiencia de película dentro de tu auto. Sintonizas tu radio, escuchas perfectamente la película y estamos en Alto Sehuencoma. Queremos tener a todos los paseños aprovechando una oportunidad para distraernos, distensionarnos de todo este encierro que ha sido muy, muy fuerte para todos los bolivianos. Muy bien. Nos invitamos, estamos de jueves a domingo y bueno, queremos tenerlos a todos ahí cómodamente y felices. Muy bien, te agradezco mucho, Carola. A ti, Leonardo, por la invitación. Gracias. Y bueno, también los vamos a esperar a ustedes cuando gusten. La casa está abierta para ustedes. Ahí estábamos hablando con Carola Antesana de The Vox Autocine.
y es la invitación abierta para todos los paseños en especial. Vamos a la primera pausa en Los Hijos del Vecino y enseguida retornamos. Ivanhoe Style, estilista internacional.